Buenos días. Estamos nosotros ubicados en el bulevar principal de la colonia La Betania, zona 7 capitalina. La escasez de buses es evidente, son pocas unidades de los buses de rutas 36 y 37 que están laborando a esta hora de la mañana. Caos vehicular, la gran cantidad de personas que están hoy tratando de subir a estos autobuses. El tema del transporte en la zona 7 continúa siendo un problema. El cobro de las extorsiones, los asesinatos. Recordemos, hace dos días muere un piloto de, buses rutas 36. Un piloto de esos buses murió, fue asesinado, y debido a esto, pues ayer y hoy se ha mantenido irregularidad en el transporte público de estas colonias en la zona 7 capitalina. Se ven afectadas colonias Zaquerti, colonia Betania, Amparo y varios asentamientos que están en los alrededores, por supuesto acá de la zona 7 de la ciudad capital. El tema es de que, debido a que muchas unidades de transporte han decidido paralizar labores, ustedes pueden ver, hay buses que están estacionados, no están trabajando. Entonces, debido a ello, hay buses como este amarillo que está por acá, que salen a trabajar, pero cobran cuotas que van de 5 a 10 quetzales. Hay otro tema muy importante: muchos guatemaltecos necesitan trasladarse de inmediato, y acá hay un servicio de motos, motocicletas, motos de dos, o vehículos de dos ruedas, que llevan a las personas por 10 quetzales o 15 quetzales, dependiendo el punto en el que van. Están viendo en este momento uno de los autobuses amarillos que están pasando acá. Es uno de los buses que están llevando a los guatemaltecos a sus diferentes centros de trabajo. Taxis también, por supuesto. Los taxis, que han comentado los taxistas, se incrementa el uso de este transporte en estos días que pues no hay buses. Pickups, como el que ustedes están viendo ustedes en este momento, también están acá abordando a las personas para poder salir de la zona 7 capitalina. Hay un caos vehicular, por supuesto. No se encuentran buses, demasiados buses. Hay pocas unidades de transporte en este sector. Hay escasez de buses. Caballero, buenos días. Disculpe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Tomás. Tomás, ¿cómo está la situación acá? Pues está bastante difícil. Fíjese que, sinceramente, es problemático esto. Debían de ponerle un poco de interés a todo esto, sobre todo la seguridad. Aprovechando la oportunidad, y disculpe, fíjese que tenemos 15 días aquí nomás a media cuadra. Hay una fuga de agua, la hemos reportado como 10 veces. Vinieron unos empleados de Plavo y no le pusieron atención. Agua potable también afecta acá. Ajá, o sea que hay varios temas acá. Tubo, allá, mire. Claro. Se fue como una piscina olímpica más o menos de agua y no vinieron a arreglar. Claro, es un problema también que se registra acá. Hay dos problemas entonces, el transporte y el agua potable. Y debido a esto, pues ustedes pueden observar buses acá que están llegando acá. Muchas gracias, don Tomás, por comentarnos este problema que ocurre acá también en esta colonia, La Betania, zona 7 capitalina. Y el caos vehicular son, bueno, varias los efectos o las secuelas que quedan tras un asesinato a pilotos. Son varias las secuelas que quedan tras la muerte de un piloto por el tema del cobro de extorsión. Hay vehículos particulares que incluso pues llevan a personas, como acá van a ver. Es un vehículo particular que también lleva personas. Acá, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo están subiendo las personas? Ellos tienen que subir, tienen que trasladarse, por supuesto, hacia sus destinos. Es importante este tema para que ellos pues puedan continuar la movilidad. Hola, caballero, buenos días. ¿Cómo está cobrando usted el pasaje por acá? Vemos que está llevando personas. Sí, aquí como el carro es pequeño, pues no nos conviene llevar demasiado, pues, sí, no se puede. Entonces, quiera que no, pues la gente tiene necesidad de otros trabajos y si fueran cinco, ¿verdad? Toda la mayoría cinco están cobrando. Es raro que pase por tres quetzales, es raro. ¿Cuántas personas lleva usted acá? Unos, si mucho, seis, siete, ¿no? Es lo único. ¿Solo la salida o los lleva hasta otro punto? No, hasta la 18 calle, los que van para allá. A veces bajan todos en la cuarta avenida y otros van, uno o dos van hasta la 18 para que ir. Gracias, caballero. Bueno, vemos, eres un carro particular, cinco quetzales para poder llevarlos hasta la zona, hasta la 18 calle de la zona 1 capitalina, que es parte del problema, por supuesto, que se ven acá todos los días, y es parte de lo que nosotros podemos llevarles desde acá de la zona 7 capitalina. De momento, compañeros, es la información que podemos trasladarles desde acá, el tema del transporte público, lo que está ocurriendo, lo que se está registrando acá en la zona 7. Un tema pues que durante muchos meses se ha registrado acá en esta zona de la ciudad capital, el tema del transporte público. Cuando ocurre un ataque armado, los buses suspenden el servicio, y esto es lo que ocurre. Muchos guatemaltecos aprovechan a sacar sus pickups, sus carros particulares como esta camioneta tipo agrícola, incluso otros en sus motocicletas y los taxis para poder llevar a los guatemaltecos. Hasta acá la información, por supuesto más adelante estaremos ampliando detalles de lo que ocurre acá. Con esto pues vamos a retornar de momento hasta los estudios centrales. Buenos días.
Buenos días, gracias Julio Hernández por este reporte desde La Betania. Mencionabas algo que llama bastante la atención, un caos completo el que se está viviendo ahí, se está viviendo en ese punto definitivamente por el tema que hemos estado arrastrando esta mañana, es la inseguridad en los autobuses, la inseguridad en todo este contexto. Y decía la persona que Julio entrevistaba, basta ya, necesitamos que ahora sí las autoridades presten atención a este hecho. Y también pues el vecino aprovechó para denunciar otra situación de esta fuga de agua y pudimos observar en los alrededores de la calle pues que había agua tirada pues en ese punto, mientras que ahí hay fuga, por otros lados en este mismo sector hay escasez de agua. Esta es la situación y aquí pues TN23 es la ventana para que los guatemaltecos puedan denunciar y puedan expresar lo que está sucediendo.